¿Cómo es su nombre? Juan Carlos García. Juan Carlos García, está bien. Entonces yo el padre lo lloro. Entonces nos encontramos ante una situación que ha habido una denuncia contra un sacerdote, el padre Lamas. Y bueno, cuando hay una denuncia escrita, formal, sobre un tema de estos de abusos, ¿no?, de menores, pues hay que tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Bueno. Y entonces vino la persona que denunció, hizo su declaración. Bueno, entonces, gracias por venir, ¿no? Porque en estos testimonios ayudan a que se pueda poner las cosas en su sitio y no digo hacer justicia porque nadie da vuelta a la vida, nadie puede arreglar, digamos, lo que haya podido ocurrir, pero sí prevenir que esto no vuelva a ocurrir y castigar en la medida de lo que la justicia requiere estos hechos que son un escándalo, un horror, ¿no? Entonces, gracias por venir, ¿no? Que no es fácil volver para atrás, recuperar, recordar cosas del pasado. Entonces, gracias. En nombre de Dios, de la Iglesia, y de las posibles víctimas, ¿no? Por supuesto que estamos en lo que se llama una investigación previa, no es un juicio todavía. Entonces, en esa investigación previa, es muy importante cuidar la fama de todos los actores del proceso, ¿no? Porque mientras nadie demuestre lo contrario, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, no, tampoco es que se pueda alegremente jugar con la fama ajena. Lo que sí, las causas estas de abusos de menores están enmarcadas en lo que en la Santa Sede llaman secreto pontificio. ¿Qué significa secreto pontificio? Que lo que sucede en esta causa está enmarcado en el secreto, no se debe divulgar. No es que yo no pueda hablar de lo que a mí me pasó, no, eso sí, porque esos son sus hechos, su vida, y usted de su vida habla con quien quiere y cuando quiere. Pero del hecho del proceso este, he estado esta tarde con el padre Loyola en un juicio a propósito de esto, le pedimos que guarde secreto. ¿Puede ser? Bien, padre. Para una cuestión de que hay que eso, guardar la buena fama de todos hasta que se demuestre lo contrario. Cuando se demuestre ya es público. ¿Sí? Bueno. Entonces, el juramento dice así. Yo, Juan Carlos García, en la presencia del padre Alejandro Peset, que hace de notario, tocando con mi mano los sacrosantos evangelios de Dios, prometo custodiar fielmente el secreto pontificio en este asunto. De modo que de ninguna manera, bajo pretexto alguno, sea de un bien mayor, sea por una causa urgentísima y gravísima, me será lícito violar dicho secreto. Prometo custodiar el secreto, como ha quedado dicho, también después de la conclusión de las causas y de estos asuntos para los cuales fue expresamente impuesto tal secreto. Si en algún caso me viniese la duda de la obligación de este secreto, me atendré a la interpretación a favor del mismo secreto. O sea que siempre es mejor guardarlo que divulgarlo. Igualmente soy consciente de que el transgresor de tal secreto, en la moral cristiana por lo menos, comete un pecado grave. Que Dios me ayude y me ayude en estos santos evangelios que toco con mi mano. Esto sería un poco lo que vamos a hacer antes de...